Todo lo que hacemos, nuestras manos y digamos, tengo la religión antigua, tengo la religión antigua, tengo la religión antigua, es suficiente para mí. Amén. Hace unos cuantos momentos hubo pecadores que estaban sentados aquí. Tenían sus manos levantadas y cantando, tengo la religión antigua. Seguro hace que el diablo salga volando. Eso es lo que hace. Lo hace a uno amar a todos. Lo hace a uno amar al Señor. Lo hace amar a su enemigo. Lo hace amar a todos. Y es suficiente para mí. Fue buena para Pablo y Sila. Fue buena para los jóvenes hebreos. Es buena para papá y mamá. Es suficiente para mí. Amén. Sí, Señor. Es el viejo barco. De Sion, ese viejo barco, ese viejo barco de Sion, aborden, aborden, aterrizó a mi padre anciano, aterrizó a mi padre anciano, aterrizó a mi padre anciano, aborden, aborden, párrafo 51. Oh, a mí me encantan esos cantos antiguos, yo simplemente estoy chapado al antiguo. Y me criaron con pan de maíz y chicharros morados y solía ensopar el bidón. Y mamá hacía un pastel. Oh, ustedes saben. Y ensopaba la arcorza. Y ustedes saben, nosotros siendo niños nos embarrábamos el cabello y las cejas y todo lo demás. Pero... ¿saben lo que yo pienso en esta noche? Los cristianos necesitan un buen tiempo de ensopar. El viejo hervidor, simplemente permitan que sus cejas se embarren y todos ustedes. Amén. Correcto, me siento religioso. Es verdad, me siento así, simplemente me siento bien en mi corazón. Al estar congregado con tal grupo de personas que van en camino al cielo, en camino a la gloria. Muy bien, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Saeta de Salvación del 56, párrafo 52. ¿Cuántos aquí están enfermos y afligidos? Indíquenme con sus manos, alzando si pueden. Alcen sus manos los que quieren que Dios los sane. Maravilloso. Muy bien, ahora, si esta salvación buena y chapada a la antigua de Dios nos es traída por el bautismo del Espíritu Santo, en ese bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es otro sino el Espíritu del Señor Jesucristo, que descendió en el día de Pentecostés a morar con nosotros y en nosotros. El fin del mundo, hasta el fin del mundo. Y si Él todavía es el mismo Espíritu Santo que cayó en Pentecostés, y si Él tiene el mismo poder esta noche que Él tuvo en Pentecostés, no pensaríamos que nuestro Dios se debilitó en 2000 años, cuando Él va a vivir con nosotros por la eternidad. Cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas de esta manera. ¿Ven? Esa será la señal del Mesías. Pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Ahora,
Si Él fue Jesús de esa manera ayer, Él tiene que ser Jesús de ese mismo, de esa misma manera hoy. Si es que él es el mismo ahora. La única cosa diferente entonces es que Él no tiene un cuerpo literal. Su cuerpo está sentado en el trono de Dios ahora. Ese no es el trono de Jesús sobre el cual Él está sentado en esta noche. La Biblia dice que Él está sentado en el trono de su Padre, correcto. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre, amén, en su trono. Ahora, su trono está en la tierra. Él ha de estar aquí con el pueblo, amén. Ahora, ven ustedes, nunca serán un ángel, ustedes saben eso. Ustedes nunca serán un ángel. Ustedes nunca envejecerán. Nunca se arrugarán. Perdón. Nunca se enfermarán. Nunca tendrán una preocupación. Y ustedes serán un ser humano, solo que inmortal. Ustedes tendrán un cuerpo glorificado como su cuerpo. Comerán y beberán, vivirán y amarán, y se asociarán por siempre y para siempre, no siendo fantasma volando por el aire. Nunca, la Biblia no enseña. Dios hizo ángeles, sí, pero Él hizo, nunca lo hizo a usted un ángel, Él lo hizo a usted un ser humano. Y Jesús descendió, Dios descendió, fue hecho carne y fue hecho un hombre para morar aquí, con su pueblo en la tierra, y algún día Él va a regresar en ese cuerpo literal glorificado. Solo un pequeño pensamiento antes de llamar la línea de oración. Quiero preguntarle algo. ¿Qué piensan ustedes acerca de los hebreos allá en Egipto? Quiero que piensen profundamente que acerca de los hebreos, aquella allá en Egipto, cada vez que reciban azotes en sus espaldas o que eran abofeteados por el enemigo, o escupidos, o pateados, o lo que fuere, caminando por lo que fuera, caminando por la calle, ellos miraban ese pequeño ataúd rojo allí, el cuerpo de José, el profeta, y ellos sabían que porque esa señal, según que algún día ellos saldrían, ellos iban a salir algún día. Eso fue la señal que Dios les dio. José dijo: no vayas, no vayan. Ustedes, el Señor va a venir a ustedes y los visitará. Pero no dejen mis huesos aquí. Pero algún día cuando salgan de aquí, llévense mis huesos. Cada vez
que un hebreo no importaba en qué problema se encontraba. Él podía ver a esos huesos y recordar que había una promesa de que algún día él iba a ir a la tierra prometida. Amén. Amén, amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Continúe con la lectura, hermana Tatiana, en los párrafos 55 al 57. Amén. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje, la saeta de salvación de Dios. El 1 de agosto del 56, párrafo 55. En esta noche yo pienso de su gloria, después que nosotros. Tenemos una tumba abierta aquí. Vamos a los cementerios con nuestros amados. Las cenizas a las cenizas y el polvo al polvo. Esparcimos tierra. Yo lo hice con mi esposa, mi bebé, mi padre y mi hermano. Sé lo que es eso y sé cómo simpatizar con ustedes. Mientras esparcen las cenizas a las cenizas y el polvo al polvo, mi corazón lo sentiría. Pero entonces, en la mañana de Pascua, yo puedo llevar una flor y colocarla allí, mirando la tumba, y saber que por allá, en algún lugar, ellos están en la presencia de Dios. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Yo pienso de eso, y yo pienso, mi esposa partió, Sara. Mi amada bebé partió. Papá Edward, Charles, mi hermano, ya partieron. Mientras me paro frente a la tumba, miro hacia abajo y veo sus nombres escritos allí. Veo sus retratos puestos allí, una florcita puesta allí y pienso, en la presencia de Dios. Pero yo pienso, yo no los podría ver hoy, pues están en un cuerpo diferente, un cuerpo celestial. No podré verlos allí. Pero cada vez cuando ellos claman, Señor, ¿hasta cuándo? Las almas bajo el altar, ellos miran y sentado allá en el altar, o sea, sentado en el trono, allí está sentado el cuerpo literal. Amén. Cuando nosotros vemos una tumba vacía de la cual Jesús ha prometido que ellos volverán a salir otra vez, allá ellos todavía tienen una señal que Dios da. Párrafo 56. Por todas partes, Dios es una señal. ¿Saben eso? ¿Dónde está Dios? Allí hay señales. ¿Señales? Estas señales seguirán a los que creen, dice la Biblia. Eso es correcto. Señales por doquier. Por doquier hay señales. No deberíamos procurarlas. Dios las da. Esa es su gracia. Él las da. Si nosotros las procuramos, entonces nosotros, eso es incorrecto. Pero cuando Él simplemente las da por su gracia, eso es maravilloso. Amén. Y hay una señal aquí, que un día nos vamos a ir de aquí. Saldremos de la tumba, porque hay una tumba vacía en Jerusalén. Amén. Y entonces, allá hay uno que regresó y nos visitó. Hay una señal que un día ellos tomarán un cuerpo de carne, aunque su cuerpo yazca aquí, allí. Y los gusanos se los hayan comido. Pero todavía hay un cuerpo literal que un día resucitará de entre los muertos. Algún día regresarán a la tierra. Oh, yo quiero estar con ellos. Amén. Job dijo, y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Job 19, 26 y 27. Eso es correcto. Él sabía que iba a salir porque Dios lo había prometido. Párrafo 57. Y en esta noche tenemos señales. Un misionero estaba recorriendo el país en una ocasión. Y él dijo que un incrédulo iba con él, guiándolo. Él dijo, todos ustedes vienen aquí hablando de algo que no pueden ver. Son tonterías. Dijo, no hay tal cosa como esa, porque no vuelven en sí y regresan a sus hogares. El misionero no dijo ni una palabra. Esa noche, después que acamparon, a la mañana siguiente, cuando se levantaron, el sol estaba asomándose por una colina en el desierto.
Y el hombre que era incrédulo salió y dijo, oh, qué mañana. Dijo, oiga, anduvieron los chacales por aquí en la noche. Él dijo, ¿cómo sabes que anduvieron los chacales? Dijo, yo veo las señales por donde anduvieron. Dijo, yo no veo ningún chacal. Dijo, pero si hay señas por aquí, yo sé que anduvieron por aquí. Él miró hacia el sol y dijo, aleluya, Dios vive todavía. Yo veo las señales que Él está todavía en el trono. Amén. Y en esta noche, cuando Jesús venga aquí a salvar a los pecadores, para exponer su palabra y para mostrar sus señales y maravillas, nosotros no podemos más que aclamar las alabanzas de Dios. Nuestro Cristo vive en esta noche. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Tatiana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la saeta de salvación de Dios, mensaje predicado el 1 de agosto del año 1956. A continuación, hermano Alfonso, en los párrafos 58 al 60. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, la saeta de salvación de Dios. Oremos, Padre Celestial. Ahora, el gran tiempo estratégico está a la mano. El tiempo está a la mano. Cuando yo he testificado de ti con todo mi corazón, he tratado con todo mi corazón de corregir y de exaltar el reino de Dios y de traer juicios sobre la gente. Y ellos se han arrepentido, Señor. Muchos han alzado sus manos honestamente, confesando que están avergonzados de sus vidas pecaminosas. Dios, yo no creo que hubo alguien que alzó su mano que tú no perdonaste. Y ahora, para mostrarles que tú estás aquí, no que tú tengas que hacerlo ya más, pero que tú te aparezcas aquí en tal manera física en esta noche, para que ellos puedan verte y ser felices que hayan alzado sus manos a un Dios que vive, y al estar viviendo en este gran tiempo extraño, miramos en los periódicos, vemos al gran Armagedón acercándose, vemos los tanques, las bombas atómicas, vemos que el fin de los gentiles está a la mano. Vemos el mundo maduro, vemos el pecado por todas partes. Este es el tiempo ahora, está a la mano. Dios, estamos tan contentos que tenemos un Dios vivo. Tenemos a alguien que nos lo ha prometido. Él está aquí mismo con nosotros, mostrándose él mismo visiblemente entre nosotros. Y te agradecemos por esto. Permitirás que tu humilde siervo, por tu don predestinado, te represente ante tu pueblo esta noche. Yo suplico esto mientras que me humillo ante ti en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 59. Yo, por alguna razón, Yo, en verdad me siento muy bien en esta noche de que la gloria de Dios esté aquí. Yo quería tanto que se manifestara ante ustedes. Muy bien. ¿Cuáles fueron las tarjetas de oración anoche? Fueron las RS. Fueron la RS anoche. Creo que fue la R. Muy bien, creo que llamamos las últimas anoche. Esta noche llamaremos las primeras. Muy bien. Alguien, ahora, si ustedes no están aquí, veremos primero. A lo mejor no regresaron para esta noche. Alguien tiene la R, el número 1. Mire su tarjeta de oración. Si está bien, entonces muy bien, venga aquí.
señora, la R, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, 9, 10, 11, 12. Hay como una docena de las primeras manos que fueron alzadas en esta noche. Algunas veces yo hago eso, llamo conforme al número de los que fueron salvos esa noche. Llamo tantos así a la plataforma como sea el número que los